Fiesta Internacional de Cuenteros en Alajuela es una de las actividades o la actividad más importante al año que se realiza desde hace 11 años. Inició, y tengo que ser sincero, fue una gestión mía. Inició en Colombia, en un festival que estuve allá en Bucaramanga, y viendo lo hermoso que a partir de un encuentro de narradores orales, todo lo que pasa alrededor de eso, me fascinó, me encantó. Y yo me pregunté por qué en Alajuela no teníamos la oportunidad de tener este tipo de actividades. Entonces me vine y propuse a una serie de amigos y amigas aquí en Alajuela hacer un encuentro a ese nivel. Y bueno, cayó en terreno fértil. Alajuela es la ciudad palabra, es la ciudad en la que nos encanta hablar, en la que nos encanta hacer bromas. Es una ciudad muy donde todavía la gente se escucha, todavía la gente se conoce, los vecinos, y creo que esa es la principal característica, ¿verdad? El Parque Central de Alajuela siempre será caracterizado por ese espacio de encuentro de personas de todas las edades, de sentarse a hablar, contar anécdotas. Nos gusta mucho contar anécdotas, nos encanta hablar. Alajuela, ciudad palabra, la Fiesta Internacional de Cuenteros ha generado montones de cosas que uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero yo creo que a partir de eso los niños y las niñas principalmente tienen posibilidades diferentes. Como objetivo como tal es fomentar el desarrollo de la narración oral en el país, pero también nosotros trabajamos muy de la mano con algo que es como un poco soñador e inspirador, ¿verdad? Que es hacer feliz a la gente. A la Alajuela Ciudad Palabra nosotros nos definimos como un grupo de amigos, un grupo de soñadores que estamos trabajando en fomentar el desarrollo de la narración oral de la cuentería en el país. Nace a la Alajuela Ciudad Palabra con la Fiesta Internacional de Cuenteros en el 2005, sin embargo con los pasos de los años nos dimos cuenta de la necesidad de ampliar nuestro trabajo, ¿verdad? Además tenemos un proyecto que es el de Barrios de Cuentos y estamos, bueno, pues organizando la duodécima edición de la Fiesta Internacional de Cuenteros. Barrios de Cuento inició el año pasado, en el 2015, como plan piloto, y ya este año, 2016, tenemos un plan mucho más robusto, ¿verdad? Con ayuda también del Ministerio de Cultura de Costa Rica y también de las comunidades. ¿Cuál es la idea? Vamos a los barrios de acá de Alajuela, ojalá pudiéramos llegar a más. Ahorita estamos negociando con varios barrios distintos y vamos una vez a la semana a un barrio diferente, que sea la actividad que reúna a la gente de la comunidad para que ellos mismos se conozcan, ¿verdad? Y puedan ir a esta actividad y un poco como mostrar su trabajo. Y entonces entre ellos mismos apoyarse, hacer un poco como economía social solidaria. Y en esa misma actividad viene un cuentero o una cuentera que hace su arte, ¿verdad? Entonces esa es la idea, como propiciar como excusa del cuento, como excusa de la presentación cultural, también unir a la comunidad, que entre ellos se conozcan. Con la Alajuela Ciudad Palabra es eso, es como devolver, pues mirarse a los ojos con la gente y decir, mira, vos sos igual que yo, hablémonos, salgamos, conozcámonos. Otra de las cosas que caracterizan son los apodos, ¿verdad? Hay un amigo, un cuentero, que cuenta la historia de un señor que no quería que le pusieran un apodo, entonces él se escondía en la casa y solo sacaba la cabeza a recoger las cosas, ¿verdad? Entonces sacaba la cabeza y entonces al final le pusieron cucú, o el cucu, ¿verdad? Entonces es eso, pues no hay quien se salve de apodos. Alajuela es la ciudad de los apodos, eso está visto, ¿verdad? Demasiados apodos hay en Alajuela. Toda persona que entra aquí, hace poco vino un señor de la zona norte y dice, ¿en verdad que aquí es la ciudad de los apodos? ¿Y cómo me podrían poner a mí? Se queda viéndolo en la otra persona, le dice, ¿y hay pan blanco? ¿Pero por qué pan blanco? Me dice, no, es la piel suya, blanco, blanco, y dice, ah, ya me fui con apodo. Entonces las veces que pasa, adiós pan blanco, y él se lo buscó. Que a partir de la palabra y la imaginación de uno y de las palabras que regala, la gente imagine. Para mí eso es esencial, ¿verdad? Que la gente no se quede solo como en la cuestión hecha, sino que ella cree sus propios espacios, crea sus propias imágenes y colores, y que pueda recrear una historia, que uno simplemente la cuenta. Mantener la tradición oral, ¿verdad? Viva.
como una actividad alegre y dinámica, no aburrida, ¿verdad? Donde se da cuenta que a partir de un cuentero que llega, o una cuentera que llega a un espacio, puede armar un montón de mundos. Yo creo que eso, en el público, principalmente los niños y las niñas, se dan cuenta de que hay algo más allá que el fútbol, más allá que la televisión, que el internet. Y ese más allá es tan, tan sencillo, es comunicarse cara a cara, es conversar, es mirarnos a los ojos y contar y hablar. Y yo creo que ese es el aporte, mantener eso y que la gente siga entendiendo que el cuentero, el juglar, el trovador sigue siendo importante para esta sociedad. Juan Cuentacuentos, no hay nada más extraordinario que este joven. No, ha revolucionado la ciudad de Alajuela, los niños, hay que ver todos los programas que él hace. Es el ser viviente de Alajuela en cuanto a los, a todo, todo, a los cuentos, a la alegría que él le da a la ciudad. De manera que bendita hora en que en Alajuela tenemos a Juan Cuentacuentos. La cuentería es una actividad tan, tan humana que me ha contado gente, por ejemplo, que señores que han estado, señoras que han estado deprimidas, que de repente van, logran sacar al señor adulto mayor a la actividad de cuentería, y ese fue el clip como para que empezara a salir, porque siguió saliendo todas las noches a escuchar historias. A partir del 18 de noviembre hasta el 26, la Fiesta Internacional de Cuenteros Alajuela Ciudad Palabra. 7 países van a venir a estar con nosotros, además de Costa Rica, a contar historias aquí en los escenarios de Alajuela. Les esperamos.